¿Es inminente el fin de Betelgeuse? No hay duda de que la gigantesca estrella algún día abandonará el escenario cósmico en una explosión brutal. Pero según algunos investigadores, el espectáculo elemental podría ocurrir mucho antes de lo que se pensaba. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿La colosal supernova también sumirá a nuestra Tierra en el caos? ¿Y por qué la estrella Hombro de Orión está exhibiendo actualmente un comportamiento que deja a los astrónomos desconcertados? Grande, más grande, el Sol. En nuestra percepción cotidiana, nuestra estrella a menudo encarna la medida cósmica de todas las cosas que ningún otro cuerpo celeste puede igualar. Y en relación con nuestro sistema, esto es absolutamente cierto. Con un diámetro de no menos de 1.4 millones de kilómetros, el Sol eclipsa fácilmente a todos sus compañeros planetarios. En teoría, la Tierra cabría en el Sol más de 1.3 millones de veces. En la práctica, sin embargo, nuestra estrella central comienza a encogerse cada vez más cuando la comparamos con otros gigantes galácticos. Situada en la constelación de Orión, Betelgeuse supera a nuestra estrella en todos los aspectos astronómicos imaginables. En detalle, la estrella gigante, conocida internacionalmente como Betelgeuse, tiene un diámetro 800 veces mayor que el del Sol. En esta comparación, el Sol se transforma en una diminuta cabeza de alfiler que cabría 500.000 veces en la estrella Hombro de Orión. Las diferencias de luminosidad no son menos extremas. Betelgeuse brilla 10.000 veces más que nuestra fuente de calor y vida. Como resultado, incluso es posible ver el cuerpo celeste, que está a unos 650 años luz de distancia, en el cielo nocturno a simple vista. Si estás en el hemisferio norte durante el invierno, es prácticamente imposible perderte la supergigante roja. Y no solo desde hace poco, de hecho, Betelgeuse ya fue mencionada hace 2000 años como un punto brillante de color amarillo anaranjado en el firmamento. Pero como todos los demás objetos del universo, Betelgeuse no es un objeto fijo e inmutable. Todo lo contrario. La determinación de su radio mediante interferometría reveló que fluctúa alrededor de 15%. Es interesante saberlo. El radio de Betelgeuse fue el primero en determinarse utilizando este método de medición. La conclusión es que las fluctuaciones no se limitan de ninguna manera al radio, sino que también afectan el brillo. En consecuencia, cada 2070 días se produce un cambio visible en la luminosidad. Un fenómeno que a su vez se debe a la última etapa de desarrollo en la que se encuentra Betelgeuse. En principio, las supergigantes rojas tienen la característica de expandirse y contraerse de nuevo, por lo que esta pulsación está directamente relacionada con las fluctuaciones de brillo. Sin embargo, hace unos años, los expertos se dieron cuenta de lo drástico y sobre todo desconcertante que puede llegar a ser este espectáculo. Una interacción inexplicable. En aquel entonces, en octubre de 2019, comenzó un proceso que finalmente condujo a una reducción extrema de la luminosidad. En febrero de 2020 ya no era ni el 40% de su valor inicial promedio. Desde el comienzo de los estudios astronómicos, Betelgeuse nunca había brillado tan débilmente. Después de que los expertos se dieron cuenta de este misterioso evento, inmediatamente intentaron descifrar las razones detrás de él. Algunos investigadores vieron la pérdida de luminosidad como nada más que el resultado de varios ciclos de brillo superpuestos. Otros expertos temían que el incidente fuera el resultado de algo mucho más dramático, una supernova inminente. En principio, la explosión estelar que se aproxima se anuncia cuando el cuerpo celeste se expande enormemente y experimenta una disminución significativa de brillo al mismo tiempo. Sin embargo, como aún no se ha observado ninguna estrella directamente antes de una supernova, no sabemos si tal oscurecimiento ocurre varios años o solo unas horas antes del evento real. Pero no hay duda de que Betelgeuse algún día tendrá una salida explosiva. Sin embargo, de acuerdo con nuestro estado actual de conocimiento, la supergigante roja solo se despedirá de la etapa cósmica en un futuro lejano. Como solo alcanzó su etapa final hace relativamente poco, es probable que la supernova final esté a unos buenos 1.5 millones de años. Pero otros investigadores han establecido un marco de tiempo mucho más ajustado y estiman que Betelgeuse desaparecerá de los mapas espaciales dentro de los próximos 100.000 años. Después de que Betelgeuse volviera a brillar literalmente en su antiguo esplendor, en abril de 2020, los científicos pudieron descubrir la causa de la drástica caída de brillo en agosto del mismo año.
Las observaciones del telescopio espacial Hubble revelaron que la estrella había expulsado una gigantesca nube de material caliente y denso. Este luego se enfrió, se condensó en polvo y cubrió la luz estelar emitida. Debido al velo de polvo cósmico, parecía desde nuestro punto de vista terrestre como si el cuerpo celeste hubiera perdido drásticamente su luminosidad. Ahora que por fin se había encontrado una explicación para el desarrollo pasado, no pasó mucho tiempo para que la estrella diera otro misterio. Desde 2023, Betelgeuse ha estado brillando mucho más de lo habitual. ¿Qué pasa cuando explota Betelgeuse? Independientemente de si Betelgeuse explotará pronto o dentro de muchos miles de años, una cosa es segura. Tan pronto como la supergigante roja se transforme en una supernova, una vez más, recordaremos de manera impresionante las fuerzas elementales que actúan en el universo. Como se mencionó, Betelgeuse ya brilla 10.000 veces más que el Sol. Pero los investigadores esperan un aumento de 16.000 veces en la luminosidad para su explosiva muerte estelar. Mientras que algunos expertos asumen que el brillo de la estrella será comparable al de la luna creciente por la noche, otros creen que corresponderá a la luminosidad de la luna llena. En cualquier caso, la supernova sería imposible de pasar por alto desde la Tierra. Pero, ¿qué significará el espectáculo brutal para nuestro planeta? ¿Será posible que la Tierra sea exterminada junto con sus habitantes? Bueno, afortunadamente no es tan dramático. Básicamente, la preocupación con tales constelaciones es que la explosión de rayos gamma que acompañará a la supernova también podría afectar a la Tierra. En el caso de Betelgeuse, sin embargo, los expertos están dando el visto bueno. Como el eje de rotación de la estrella no apunta en la dirección de nuestro hogar, el estallido de rayos gamma no será lo suficientemente intenso como para tener un impacto negativo en nuestro planeta. Pero lo que es particularmente emocionante es el hecho de que incluso puede haber dos destellos. Después de la explosión del núcleo de la estrella, el material expulsado podría colisionar con la capa estática que rodea a la supergigante roja a cierta distancia, y esta colisión posterior también se manifestaría en forma de una explosión que sería visible desde nuestro planeta. Pero, ¿qué quedará al final de este estruendoso espectáculo? ¿Estará el antiguo lugar de Betelgeuse adornado en lo sucesivo por un enorme vacío? Lo más probable es que no. Como es típico de las estrellas de este tamaño, es probable que estas supernovas también resulten en el nacimiento de una estrella de neutrones. Una estrella de estas tiene 20 veces la masa del Sol. ¿Betelgeuse gira demasiado rápido? Las estrellas de neutrones en cuestión son conocidas sobre todo por su velocidad de rotación sin precedentes. En 2004, los investigadores incluso localizaron un representante que gira 716 veces sobre su propio eje en un solo segundo. Y aunque Betelgeuse todavía está muy lejos de ser un remanente estelar que gira a lo loco, su comportamiento rotacional ya está desconcertando a los astrónomos. En detalle, las imágenes tomadas por los radiotelescopios del Observatorio ALMA, en Chile, sugieren que Betelgeuse está girando inusualmente rápido. De hecho, la estrella gira mucho más rápido de lo que debería. Con una velocidad de más de 5 kilómetros por segundo, su velocidad de rotación es unas 50 veces mayor de lo que sería normal para una supergigante roja. Como regla general, las estrellas en realidad rotan más lentamente cuanto más se expanden, y Betelgeuse es la única estrella conocida de su tipo que se cree que gira tan rápido. Pero, ¿de qué se trata? Bueno, una posible explicación es que la estrella del hombro de Orión literalmente se ha tragado a sí misma. De acuerdo con esto, es concebible que Betelgeuse haya incorporado una estrella más pequeña durante su cría. Lo que parece bastante loco al principio no es raro en la realidad, porque se sabe que las estrellas masivas interactúan regularmente con sus compañeros cercanos. Teóricamente, la digestión estelar podría haber transferido el momento angular de la estrella tragada a la capa exterior de Betelgeuse, aumentando así su velocidad de rotación. Sin embargo, si seguimos las explicaciones de Jing Se Ma, del Instituto Max Planck de Astrofísica en Garching, cerca de Múnich, las cosas podrían ser muy diferentes. Después de todo, la superficie de Betelgeuse está repleta de gigantescas burbujas de plasma que suben y bajan, las llamadas corrientes de convección. Y este es precisamente el punto de la cuestión. Los científicos han deducido la velocidad de rotación a partir de la estructura superficial bipolar de la estrella,
Esto se debe a que mientras una mitad de su superficie visible muestra un desplazamiento al azul, la otra muestra un desplazamiento al rojo de varios kilómetros por segundo. Pero el movimiento de las corrientes de convección también puede causar un cambio de rojo y azul en la radiación de radio. Si una burbuja de convección muy grande o un grupo de varias burbujas de convección se mueve hacia el observador y la otra se aleja de él, esto puede crear lo que se llama un campo de velocidad bipolar. De esta manera, incluso una estrella que en realidad no está girando en absoluto, puede parecer que está corriendo alrededor de su propio eje a una velocidad infernal. Sin embargo, futuras investigaciones tendrán que demostrar hasta qué punto esta teoría se corresponde con la realidad. Los científicos esperan poder descifrar el rompecabezas de la rotación con la ayuda de imágenes de ALMA de mayor resolución. Ya se ha realizado una serie inicial de observaciones, pero los datos aún se están analizando. Y estaríamos encantados si continuaras con tu serie de observaciones de nuestros videos en el futuro. No dudes en presionar el botón me gusta y suscribirte para nunca perderte un nuevo video emocionante.